fallece Amalia Aguilar, vedette de la época de oro del cine mexicano. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Lamentablemente, los decesos en el mundo del espectáculo continúan, y es que a 10 días de la partida de Octavio Caña, este domingo, se informó del fallecimiento del primer actor Enrique Rocha, y ha sido este martes que medios han dado a conocer la muerte de la actriz de la época de oro, quien falleció este 8 de noviembre. La también actriz murió a los 97 años de edad, hecho que confirmó su familia a través de su cuenta oficial de Facebook. A pesar de que se estremecieron con la lamentable noticia, no revelaron las causas de la partida del artista, que en paz descanse, Amalia Aguilar. Hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz, pero sobre todo, a la amiga. Que tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón. Gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos, nietos y bisnietos. Se leía en la publicación. De igual forma, informaron hace un par de horas dónde será el cortejo fúnebre. Estaremos acompañando a nuestra querida Amalia Aguilar en Galloso, Félix Cuevas. Después la acompañaremos al Panteón Jardín, donde descansará nuestra recordada Amalia, que en paz descanse. Gracias por todas las muestras de cariño. Su familia se los agradece. Que no sepamos más de penas. Amalia Aguilar fue una vedette y actriz cubana que alcanzó el éxito en la época de oro del cine mexicano con películas como Calabacitas Tiernas junto a Germán Valdés Tintán, Mis Tres Viudas Alegres al lado de Silvia Pinal y Al Son del Mambo, en la que trabajó junto a Resortes. Pese a la gran fama que consiguió en las décadas de 1940 y 1950, la estrella decidió llevar una vida sencilla y se mudó a Perú junto a su esposo y sus tres hijos. En mi mente se anidó la idea de tener mi casa, mi esposo y mis hijos. Me dije, ¿para qué quiero ser estrella si no puedo contar con una familia? Relató años atrás durante una entrevista. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.